Buenos días, señores. Estamos hoy en un capítulo nuevo, descubriendo las joyas de mi país aquí en la Bitácora de Viajes. Hoy nos vamos hacia la comunidad de Jima, en Bonao, a ver si encontramos el charco La Jaiba, que pertenece al río Jatubey aquí en Jima, Bonao. Acompáñenme a esta aventura porque vamos a descubrir cómo es este charco, cómo llegar y todas las informaciones para que usted pueda visitarlo. Vamos allá. Señor, antes que nada decirle que ustedes pueden buscar en Google Maps, así mismo, Charco La Jaiba. Nosotros ya hicimos una investigación y nos dijeron que tenemos que llegar a la casa de Antonio. Usted le da al final. Estamos aquí ahora parados, tratando de despertar a Antonio para que nos ayude con el trayecto hacia Charco La Jaiba. Así que vamos a ver si Antonio se despierta, si anda por aquí para comenzar esta aventura. Señores, déjenme contarles algo, oigan. Bueno, primero, miren, ando con dos aventureros aquí increíbles que son, me acompañan siempre. Véanlo allá, Miguel Hernández, Luis Burgos. Y como los viajes, el que sale que hace el viaje, Antonio no apareció por ningún sitio hoy. Nosotros nos embarcaremos ahora en la búsqueda del charco de La Jaiba aquí en Jima. Así que, fuímonos. Señores, miren, ustedes van a llegar aquí al final del camino. Viene el camino por aquí. Aquí ya no hay camino, se van a encontrar con unos charquitos, una posita que se ven allá, no es por ahí, ¿eh? Nosotros vamos a seguir ese sendero que queda por ahí, por donde van bajando los muchachos. Y hacia allá adentro es que nos vamos a encontrar con el charco La Jaiba. Vamos a esto, señores. Tenemos unos 5 minutos ya caminando y una nota importante: siempre sigan el sendero de la izquierda, ¿eh? El sendero tiene bifurcaciones hacia la derecha que lo van llevando a otros charquitos, pero que no son el charco de La Jaiba. Siempre continúen en el sendero de la izquierda, ¿eh? Estamos tomando el tiempo para ver desde la casa de Antonio qué tiempo tarda en llegar al charco de La Jaiba, para que ustedes tengan una idea si se pierden o no cuando entren aquí al sendero. Señores, en el camino decidimos hacer una paradita técnica aquí para venir a ver otros charquitos que hay durante el recorrido. Usted puede hacer una bifurcacioncita y ir viendo los charquitos, pero nosotros hicimos una paradita técnica para rellenar de combustible y seguir la ruta. Ya está bueno de descanso, señores. Tenemos que seguir la ruta porque este charquito hay que encontrarlo hoy sin falta. Ya los muchachos vienen activados con el líquido de la vida y nada, seguimos la ruta. Vamos a ver si encontramos el charquito.
señores, van a llegar a un punto donde ustedes van a entender que ya no hay más sendero, ¿eh? Para que lo tengan pendiente. Cuando lleguen a ese punto en específico que lo trae hasta el río, usted lo que va a hacer es que va a cruzar el río. Se va a adentrar por un camino de piedra y luego va a ver el charco. Para mostrarle, mírenlo ahí. Usted va a llegar como por aquí, va a cruzar ahí y nosotros nos vamos a entrar por ese sendero ahí, río arriba, para encontrar el charco. Eso para que no se pierdan. Si vienen solos, no se pierdan, porque como no encontramos a Antonio, que era con el señor que teníamos pensado venir, nos fuimos a darle a cuenta nuestra para encontrar este charquito aquí en Bonao. A mí me encantan estas rutas de reconocimiento porque uno goza, conoce, disfruta, se pierde, vuelve y se devuelve, coge el otro camino, mi madre. Pero al final lo más importante es conocer y disfrutar. Si usted está disfrutando, está todo bien. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos al Charco La Jaiba. ¡Woo! ¡Llegamos! Señores, ya arribamos aquí al Charco La Jaiba. Señores, el trayecto dura aproximadamente 40 minutos. Usted llegará desde la casa de Don Antonio hasta el Charco La Jaiba. Las imágenes, ustedes ya la vieron. Impresionante este charco, agua cristalina, bellísimo. Señores, el trayecto, los 40 minutos, vale la pena. Así que salga a descubrir. Bonao tiene un potencial gigante en tema de lo que es turismo de montaña, ríos y toda esta parte de agua dulce. Bonao es impresionante. Ahora lo único que hay que hacer es ver, vamos para el agua ahora, señores. Así que a disfrutar, vamos a refrescarnos después de esa caminata. Señores, increíble, señores, la aventura aquí y lo que hemos disfrutado en Charco La Jaiba. Esto está increíble. Ya nos bañamos, disfrutamos, comimos, hicimos de todo. Y ahora entonces nos toca, porque siempre después de la ida está la vuelta. Ahora nos toca regresar. Así que vámonos de nuevo para el sendero a ver cómo llegamos al vehículo otra vez.
Señores, miren, recuerden, siempre tomen, si van para el charco de la Jaiba, el sendero hacia la izquierda, todo el tiempo pegado a la izquierda, y van a llegar al charco de la Jaiba. La verdad que Bonao tiene paisajes impresionantes, ríos, señores, que hay que salir a conocer. Venga, salga y visite su país. Señores, este país de nosotros tiene belleza que hay que conocerla. Esta es una, la que conocimos hoy. Close your eyes and find the light. You got nothing left to lose tonight. Bueno, señores, miren, allá en lo lejos se vislumbra el vehículo perdido. Ya lo encontramos y ya estamos terminando esta aventura. Señores, ya lo saben, si les ha gustado este video, no se olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima bitácora de viajes.